Hola, les saluda el Mascarita y Anonymous para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos Anonymous, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, sé parte del ejército del Mascarita y conquistemos el mundo. Pedro Castillo arremete contra el Congreso y lo acusa de ponerle zancadillas. El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que defenderá junto al pueblo el hecho que su gobierno fue elegido para un período de 5 años. Este pueblo nos ha puesto por un período y seremos respetuosos y, si no es así, lo haremos prevalecer juntamente con el pueblo, aseguró. En un evento desde Cajamarca, en el que estuvo acompañado por varios ministros de Estado este sábado 12, el mandatario cuestionó al Congreso por no atender proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. Castillo reiteró que, como en otras oportunidades, se han inventado carpetas fiscales y denuncias constitucionales además de investigarse a sus familiares e integrantes de su entorno y ministros. Desde acá voy a decirles. Tendrán todo, tendrán dinero, tendrán el poder económico, pero no tienen la razón ni mucho más, no tienen al pueblo porque es el pueblo el que va a hacer prevalecer su derecho, comentó. En la víspera de estas declaraciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que recomienda inhabilitarlo del ejercicio de la función pública por 5 años y que sea procesado en el Ministerio Público por el presunto delito de traición a la patria. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Por qué tienen que ponerle zancadillas a este gobierno? Porque nosotros hemos venido a cobrar las cuentas. Y hay que cobrar las cuentas a las grandes deudoras del país para darle a educación, salud al pueblo peruano. Y están más preocupados porque saben que en este noviembre se vencen los plazos para cobrarles a estas empresas y no quieren que este gobierno llegue a este fin de mes. Porque cueste lo que cueste, este gobierno sí cobrará las cuentas para darle al pueblo peruano. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.